start again. Esto es Radio New Braunfels a su casa. Voy, el desierto de Mojave es un lugar fascinante, ¿no os parece? Es imposible saber qué será lo próximo. Más clásicos enseguida. No dejéis de escucharnos. Hola, os habla el señor New Vegas. Tengo un significa. Es hora de escuchar las noticias. Informes no contrastados indican que el general de la RNC, Lee Oliver, ha abandonado su puesto en el campamento McCarran para ir a la presa Hoover. Fuentes de la RNC afirman que mantener la presa lejos de las garras de la Legión de César es ahora su prioridad, y esta estrategia no será inesperada. Aunque si eso fuera así, mi programa sería un bodrio. Vete.
La Virgen, sí que eres feo. Sube y habla con Jason antes de que me den ganas de potar. Tus bromas no me hacen gracia, piel suave. Y tampoco son del gusto de Jason. No me hagas perder más el tiempo, piel suave. Vete a marear a Jason. Ve a ver al hermano Jason. Alabado sea el gran viaje. Alabada sea la voluntad divina del Creador. Hola, Trotamundos. Perdona este entorno tan humilde. Nuestro verdadero hogar nos espera en el más allá. ¿Has venido a ayudarnos a completar el gran viaje? Soy Jason, el Iluminado, el profeta del gran viaje. Todos los necrófagos que les pertenecen a mi rebaño. Los demonios aparecieron de la nada. Aunque tal vez sería más exacto decir que en realidad nunca aparecieron. Los demonios son invisibles. Cuando aparece uno de ellos, como mucho se aprecia un brillo en el aire, como cuando el sol se refleja en el agua. Nos atacaron una mañana cuando nos dirigíamos a cumplir con nuestras devociones. Acabábamos de entrar en el sótano. Mi rebaño luchó con valentía y mató a unos cuantos, pero nos costó caro. Casi la mitad de los nuestros murió o desapareció. El resto nos retiramos aquí. Uno de los demonios despotricó contra nosotros, pero desde entonces no han intentado atacarnos. De todos modos, su presencia demoníaca paralizó todos los preparativos del gran viaje. Pero ahora tú estás aquí. Una vez más, el Creador ha enviado a un humano para que nos ayude a sortear un obstáculo aparentemente insuperable. Sí, a través del intercomunicador. Si salimos fuera, corremos peligro de muerte. Y si permanecemos aquí encerrados, nuestra seguridad está garantizada. Continuó durante horas y no siempre tenía sentido. Pero eso fue solo el primer día. Desde entonces no se ha oído nada. ¿Espantarás a los demonios, Trotamundos? Alabado sea el Creador. Que Dios te bendiga, Trotamundos. Que Dios os bendiga a todos. En cuanto no haya demonios bajo tierra, los preparativos para el gran viaje pueden continuar. ¿El camino está despejado? Ojalá escapemos de la barbarie del yermo, sobre todo de la violencia y el fanatismo de sus habitantes humanos. El Creador ha prometido a mi rebaño una nueva tierra, un lugar de seguridad y curación, un paraíso en el más allá. El gran viaje ya estaba casi preparado cuando aparecieron los demonios. ¿Te refieres a Chris? Dudo mucho que sirviera de algo intentar decirle que es humano. Tuvimos la misma discusión cuando apareció por primera vez y no conseguimos nada. ¿Cree que es uno de nosotros? Pronto nos dimos cuenta de que Chris era un regalo del Creador. Su participación es clave para el éxito del gran viaje. Un buen nombre, ¿no crees? Ya me llamaba así antes de convertirme en lo que soy ahora, antes incluso de la Gran Guerra. El Creador tiene un destino preparado para cada uno de nosotros. Los medios mediante los cuales se debe realizar el gran viaje son un artículo de fe y no se deben comentar con extranjeros. Solo lo he visto en mis visiones, Trotamundos, pero lo que he visto es realmente milagroso. Es un lugar de luz y curación, y estoy convencido de que mi rebaño estará seguro allí. Avísame. I was always a fool for
Ya te tengo. Antler dice que tú has matado a mi familia. Antler dice que debes morir. Ven a que te dé leña, cacho imbécil. Oye, no serás una de esas cosas de ahí arriba, ¿no? ¿Quién cojones eres? Puede que hayas visto a unos cuantos monstruos invisibles por ahí. Yo he estado aquí ocupado intentando seguir vivo. Los mato nada más verlos, por lo que no hemos tenido mucho tiempo de hacer amistad con ellos. Es difícil verlos, como es obvio. Pero no son muy listos en lo que se refiere a táctica y no caer en trampas. En primer lugar, no estoy acorralado. Simplemente elegí esto como lugar estratégico, ¿vale? No estoy a la altura de esas cosas de fuera.
Así que me hice con una buena posición defensiva y aún sigo aquí, ¿no? Bah, ¿a quién quiero engañar? Estoy aquí atrapado. Me llamo Harlan. Un placer. Lo que pasó fue que estaba escoltando a unos tipos al trabajo cuando esas cosas nos atacaron. La mayoría del tiempo estuvimos peleando en la planta de arriba, pero algunos entraron en pánico y huyeron al sótano. Y yo fui tras ellos. Bueno, pues resulta que ahí abajo había aún más cabrones de esos. Y a partir de ahí, las cosas se salieron de madre. No pude encontrar a los demás, así que retrocedí hasta esta habitación y me monté mi pequeña trinchera. Fin de la historia. No soy delicado. La carne de mutaracha me da proteínas y el agua la saco de la condensación de las cañerías. Hago mis necesidades en esa esquina. No se puede decir que tengas una vida acomodada, ¿no? Supongo que es por mi ropa, ¿verdad? Nunca he sido muy amigo de todo ese rollo religioso de la túnica y esas paparruchas. Pero el yermo puede ser muy solitario, ¿sabes? No hace falta que te cuente que en el grupo del Iluminado hay unas necrofaguitas que están muy bien. A lo mejor sí hace falta. Bueno, a lo que iba. Los ayudé y ellos me proporcionaron munición y compañía placentera. Bueno, eres amable, lo reconozco. Si por mí fuera ya lo habría hecho, pero no puedo. Mi amiga estaba conmigo cuando esos cabrones mutantes salieron de la nada. Entró en pánico y corrió en la dirección equivocada, hacia el sótano. Probablemente esté muerta, pero no me iré hasta que no salga de dudas. Hubiera ido yo mismo a buscarla, pero no duraría ni un minuto ahí fuera. Tú, por otra parte, pareces una persona con bastantes recursos. Encuentra a mi amiga y me perderé de vista. Perfecto. Ya me contarás lo que averiguas. Espero que esté bien. ¿Encontraste a mi amiga? Entiendo. Puedes ahorrarte los detalles. Maldición. Voy a echar de menos esa sonrisa retorcida y amarilla. Cumpliste tu parte y yo cumpliré la mía. Adelante y busca si quieres. Me voy arriba a descansar. ¿Despejado? Alabado sea el Creador. Y que Dios te bendiga, Trotamundos. El camino está despejado. Atravesaré el sótano junto a los míos hasta el sitio sagrado. Espero que vengas a buscarnos allí, Trotamundos. Hay mucho que hacer.
Quería hablar contigo una última vez antes de bajar a la plataforma de lanzamiento, Trotamundos. Quiero que sepas que siempre recordaremos cómo nos llevaste hasta las puertas del gran viaje. Ya casi hemos acabado nuestros preparativos, pero en los cohetes que nos llevarán a la salvación aún faltan ciertos componentes vitales. Si aún quieres ayudarnos, Trotamundos, habla con Chris. Él te dirá qué es lo que falta. No tenemos forma de agradecerte lo suficiente, Trotamundos. Tu llegada ha sido una bendición. Nunca te olvidaremos. Sí, tras muchas visiones, tengo claro que los cohetes nos llevarán hasta nuestra tierra prometida en el más allá. Entiendo tus preocupaciones, amiga, y gracias por compartirlas, pero el Creador nos ha manifestado su voluntad. Después de todo lo que has hecho por nosotros, supongo que mereces saberlo todo. Cuando Chris llegó a nosotros, intentamos convencerle de que era humano, pero lo único que conseguimos fue enfurecerle. Parecía perdido. Decidimos dejar que se quedara unos días con nosotros y durante esos días descubrimos que sus habilidades técnicas eran muy superiores a las nuestras. Nos quedó claro que el Creador nos lo había enviado para garantizar el éxito del gran viaje. Al igual que nos quedó claro que Chris debía trabajar sin saber que era humano y que no podía hacer el viaje. No es coincidencia que los humanos hayan sido fundamentales para el éxito del gran viaje. Creo que el Creador os envió a Chris y a ti para expiar los pecados de vuestra especie con nosotros. Ambos sois redentores. Esa es la voluntad del Creador. Tras muchas visiones, sé que si Chris nos acompañara, moriría al cabo de unos minutos. Solo la radiación que emite la plataforma de lanzamiento mataría a Chris en cuestión de minutos, y la radioactividad del más allá es mucho más fuerte. No me gusta nada ocultar la verdad a Chris, pero es la voluntad del Creador. Y debo someterme a ella. No tenemos forma de agradecértelo lo suficiente, Trotamundos. Tu llegada ha sido una bendición. Nunca te olvidaremos. Jason dice que voy a ayudarte con los últimos preparativos para iniciar el gran viaje. Por supuesto. He tardado meses, pero casi están listos para funcionar. Pronto nos llevarán al más allá. Como hombre de ciencia, al principio me costaba creerlo. Pero Jason dice la verdad, y creo en él. Ya tenía casi listos los cohetes cuando nos encerraron en la planta de arriba. Faltaban dos componentes, reactivo de ignición de isótopo 239 y algunos módulos de control de propulsión. El reactivo de ignición es muy radioactivo y se descompone rápidamente. No podemos usar los bidones de la plataforma de lanzamiento. Tienen fugas. Ya no es lo bastante potente. Tienes que encontrarme un contenedor cerrado de reactivo de ignición. Sobre los módulos de control de propulsión. Se construyeron específicamente para estos cohetes. Sin ellos es imposible lanzarlos. Muy bien. No necesitamos mucho. 2 o 3 litros serán suficientes. Texas Red.
Repcon ha sido saqueado tantas veces que es difícil adivinar dónde pueden aparecer los componentes, si es que aparecen. Jason ha mencionado algunas ruinas industriales al este que parecen ser muy radioactivas. ¿Has encontrado los componentes de los que hablamos? Sí, de eso se trata. El escudo del contenedor debe permanecer intacto o estarás muerto. Ahora solo necesito los módulos de control de propulsión. Así que has vuelto. ¿Y por dónde íbamos? Sí, casualmente tengo algunos módulos de propulsión, pero son caros. Cuestan 500 chapas. ¡Ja! Sí, mira que eres zalamero. Pero qué coño, 250. No, pero cliente satisfecho. Aún los tengo. 250 chapas y son tuyos. Es un placer hacer negocios contigo. ¿Has encontrado los componentes de los que hablamos? De hecho, sí. Y parecen estar en excelente estado. Solo un poco más. El tiempo se acaba. Date prisa para que podamos empezar. Sí, diría Jason que el gran viaje puede empezar. Tenemos todo lo necesario para lanzar los cohetes, Jason. El gran viaje puede comenzar. Congregaos todos, que el Creador guíe mis palabras y me ayude a expresar la verdad. El Creador Todopoderoso se ha dignado a responder nuestras plegarias. Es hora de embarcarse en los cohetes y emprender el gran viaje. Aunque parezca que todos los humanos nos desprecian, el Creador creyó conveniente instruirnos de otra forma. El viaje que nos espera hubiera sido imposible sin la intervención de dos amigos humanos, uno nuevo y el otro un compañero de siempre. A nuestro nuevo amigo le damos las gracias y le prometemos que nunca olvidaremos que nos librase de los demonios que querían impedir nuestro viaje. Pero a Chris le debemos más que un simple agradecimiento. Chris, tú has hecho que el gran viaje sea una realidad. A partir de este momento, será recordado como el santo del gran viaje. Nunca te olvidaremos. Te pido que nos perdones, Chris, y que nos des tu bendición, como nosotros te damos la nuestra. Buscadores, subid a los cohetes, ocupad vuestros asientos. El gran viaje nos aguarda. Partimos hacia la tierra prometida, al más allá. Hola. 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 ¿Le has oído? ¡Por Dios! ¡Tenías razón! ¡No soy un necrófago! ¡Solo me utilizaban! ¿Y morir sería peor que esto? ¿Que te usen y se deshagan de ti como vulgar basura?
Oh, así que he salvado a la raza humana, ¿no? ¡Qué estúpido! ¡La raza humana me odia! Así que quieres que te acompañe en tus andanzas por el yermo, ¿me equivoco? ¿Vivir entre humanos de nuevo? ¿Eso es lo que sugieres? Supongo que es la única oportunidad que tengo. Quizás sea distinto esta vez. Nunca he sido un santo. No me puedo creer que lo vaya a intentar. Ve y lanza los cohetes. Salgo para Nova. Buenas noches. It was over in a moment, and the folks at Earth of the Middle.